patatas, casa estaba en el bote de Colacao. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Fina. Fina se ha cagado en el bote de Colacao. ¿Quién, yo? Sí, tú. Que me gusta mucho mi madre y que estoy muy orgulloso. Había un bombero. Había un bombero. Tili, tili, tirero. Estoy muy contenta porque mi madre salga en los calendarios. Hemos pasado mucha vergüenza porque nos cuesta quitarnos la ropa, no somos profesionales, pero bueno, todo sea por los niños, finalmente ya tenemos parte del autobús, el calendario ha quedado muy bien, a pesar de pues, todos los inconvenientes que hemos tenido, los niños ya montan en bus y bueno, la finalidad es recaudar ya hasta junio. Y bueno, y más que nada, pues eso, la alegría de los nenes que ya tienen su autobús. Cuando María José hizo las tijeras. Ay, por favor, que eso ya están hechas con ropa, que no fue fácil. No, no, qué vergüenza. Aún me da vergüenza. Historia con las tijeras, cuando María José hizo las tijeras. Ay, por favor, que eso ya están hechas con cinta aislante. Ay, sí. Aquí una tenía unas medias, mira, si te das cuenta, aquí hay unas medias que se repiten en esta otra foto y luego también salen en una tercera foto. Fue muy divertido, era casero, los zapatos, una se los quitaba, se los probaba otra, en fin, un sinfín. También hasta se nos criticó de, uy, pues oye, lleváis lencería fina, claro, de hace 12 años cuando nos casamos, es decir, fue muy, muy divertido. Venga, pues siento orgullo por ella porque veo que hace por sus hijos lo que sea en tal de sacar las cosas para adelante y entre todas se han agrupado y han sido capaces de sacar el autobús para los chiquillos. Estoy muy orgulloso de ella.